Vamos entonces ahora. Tamalito, dice Jesús Alex, podrían enviarle un saludo a mi mamá, vivo lejos de ella y me gustaría enseñarle mi saludo. Se llama Elisa. Elisa, la señora Elisa, le mandamos un abrazo gigantesco y un gran día de las madres de parte de nuestro... Tamalito. Es Tamalita, ¿no? Sí, es mujer, Tamalito. Ajá, es Tamalito, pero es mujer. Es mujer, la señora Elisa sabe que su hija se llama Tamalito y que le manda un abrazote y un beso. Exacto. Y yo también. Exacto. Dice, la Lorena se enojó por lo de la vacuna. Ahora, ¿también es una ofensa lo de la vacuna? No, es una ofensa. Relajémonos. O sea, que te dice, ay, ya te toca la vacuna. Ay, pues ojalá. ¿No? O sea, que por eso se enojó esta Lorena de la Garza. Ya tenemos en la pantalla a Frida Sofía y a Enrique Guzmán. Porque esta historia continúa. Esta historia sigue dando mucho, mucho de qué hablar. Este fin de semana pasaron cosas. Ajá. Primero, Frida Sofía continúa a través de las redes sociales. Y mira que aún con la denuncia, ¿no? Porque hay una denuncia de por medio de Enrique N. Uh-huh. En contra de Frida N. En contra de Frida N. Pero él todavía no es N, ¿o sí? Sí, porque ya acuérdate. ¿Ya lo denunció? Sí. Órale. Entonces, en el caso de Frida... Pues ella, varias cosas, ¿no? Para empezar, contra Enrique Guzmán dijo, como mensaje escribió, tú sabes lo que hiciste, le dijo Enrique Guzmán este fin de semana, tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no solo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí tu mente depravada y tus mentiras serán tu propia cárcel. A mí no me das miedo. Y a mí no me vas a callar. Fue lo que le dijo Frida Sofía este fin de semana a Enrique Guzmán a través de sus redes sociales, diciéndole, a mí no me vas a callar y no soy la primera. Eso es, en resumen, el mensaje directo, contundente, a la cabeza, como siempre. Duro y directo, ¿no? Ahora, también le dio duro, sin querer... A la Guzmán, a Alejandra Guzmán. Sin querer, ¿tú crees que sin querer? Porque no la felicitó por el Día de las Madres y sí felicitó a Beatriz Pasquel, que es su madrastra. O sea, Beatriz Pasquel en redes sociales sí tuvo una felicitación por parte de Frida Sofía, no así Alejandra Guzmán. Pablo Moctezuma también habló para El Gordo y la Flaca. Y dijo, está feliz, yo estoy feliz, ya se puso Moctezuma porque se lo merece, porque ella es Moctezuma, refiriéndose al cambio de apellido de Frida Sofía. Cuando le preguntaron a Pablo Moctezuma de su expareja, la madre de su hija, Alejandra Guzmán, dijo, desgraciadamente su mamá sigue cegada de todo esto, me da tristeza, fue lo que declaró Pablo Moctezuma a las cámaras de Univisión. Pero lo que vino, y aquí es donde nos vamos a detener más, y lo que vino a dar el tiro de gracia este fin de semana a este tema, es la declaración de Silvia Pinal en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, en casa de Mara, donde Silvia Pinal dijo lo siguiente: yo no he leído lo que dice Frida Sofía. No lo he leído adrede. Y yo digo, señora, para empezar, no tendría que leerlo. Tendría que verlo y escucharlo, que es más contundente. Porque lo que dijo Frida lo dijo en una entrevista. Bueno, dice, porque no quiero ensuciarme con cosas falsas. Porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale por un lado. Y por eso fue más difícil terminar. Esa es la declaración de Silvia Pinal. Agregó, Alejandra es fácil para sobrevivir. Le gusta mucho lo que me gusta a mí, cantar, bailar, tener novio, todo eso. Dijo la matriarca de la familia. Que este fin de semana nos vino a confirmar, producer, lo que aquí habíamos dicho como un rumor. Ella no escribió ese primer comunicado. No son las mismas palabras, no es la misma postura. El comunicado, de alguna manera, fue un comunicado apagafuego. Intentaba mostrarnos una abuela empática,
que hasta el día de hoy no ha recibido esa misma empatía en la vida real Frida Sofía. Frida no ha recibido una llamada de su abuela, no ha recibido comentarios bonitos de su abuela. Ella misma narró cómo en algún momento doña Silvia Pinal le dijo que era un cerdo. Sí, ¿no? Y nunca ha habido... Vaya, durante muchos años nos ha quedado claro que la favorita para doña Silvia es Michelle. Siempre lo ha mostrado, siempre ha mostrado la preferencia. Se habla que en el mismo testamento la herencia se inclinó más hacia Michelle, etcétera. Ahora, yo vi la entrevista completa de Silvia Pinal. Yo tengo varias cosas que decir. Una, que es, me parece una entrevista súper editada, editadísima, quiere decir que hubo muchos momentos que no quisieron que nos... Porque las generalmente las entrevistas de Mara... No están editadas. Corren toda la corren entrevista. La entrevista sin edición. No hay ningún corte, ningún nada. Aquí hubo, bueno, cortes, no los alcancé a contar, son muchísimos. Okay. Corte tras corte tras corte tras corte. Esos cortes es lo que quisiera saber. ¿Sabes qué pienso yo? No es un secreto para muchos, es un secreto a voces desde hace muchos años que doña Silvia Pinal tiene un problema en la memoria, ¿no? Seguramente en esos cortes hay declaraciones totalmente fuera de realidad. Hay una que sí la dejaron, que no sé si se les fue, donde doña Silvia Pinal dice, bueno, no sé si ya se murió mi papá. Y yo digo, ¿cómo? Si doña Silvia tiene 90 años, su padre mínimo tendría que tener 115, 110, 110 años, más o menos aproximadamente. Claro. ¿Cómo no vas a saber si se murió? Allí... De alguna manera, si analizan muy bien la entrevista de doña Silvia, se van a dar cuenta que da vueltas en el mismo punto. Es como si solo regresara a una etapa de su vida. Y siempre con los mismos argumentos de la pasé bien, bailaba y cantaba y era muy chistosa. Y te juro, producer, que esto que te acabo de decir, estas dos frases, las repitió como 10 veces en toda la entrevista. Uh-huh. Es decir, como que va a un mismo punto. A lo que voy es que creo que no está ubicada totalmente en el 2021, no está contextualizada en todo lo que ha pasado con Frida y lo que se ha dicho, y sobre todo creo que está aconsejada. O sea, a mí me parece que su declaración fue repasada antes de la entrevista y le dijeron, mira mamá, porque a mí me parece que esto viene de los hijos, mamá, vas a decir esto, esto y esto. Porque además se va al mismo punto que Alejandra sobre el dinero, diciendo que a Frida le han dado dinero y que Alejandra ha sido buena mamá por el dinero. Entonces yo así lo reviso, esa es mi lectura. Me da mucha pena que una figura de este tamaño se muestre así. Creo que no habría necesidad, porque sí entiendo que para la prensa, para muchos, hacía falta una versión de Silvia Pinal, pero si iba a ser esta versión, yo hubiera preferido que guardara silencio siempre. Porque su declaración es triste y, y es muy lamentable. Si está consciente de su declaración, o sea, si está segura de lo que dijo, si no la manipularon, pues qué decepción, ¿no? Qué decepción. Porque esperaríamos por lo menos un poco de comprensión para su nieta, pero si está manipulada, como dices tú, como parece, como lo editaron, entonces qué mal por las personas que le dijeron qué decir, ¿no? Mira. Porque es un adulto mayor y es manipulable. Muy fácil. Y si está enferma, pues con más razón. Muy fácil de manipular. Un adulto mayor... Realmente si tú le editas la información, si tú vienes y le dices, fíjese que ha pasado esto y esto y esto, y tú le editas todo el contexto, evidentemente... O si le cuentas, mira, es que esta está diciendo esto, que no es cierto. Y que... Es que son mentiras, fíjate, son unas mentiras de Enrique. Hija, ¿no? Ajá, entonces ese es el problema, y que vuelven a querer apagar un fuego utilizando la imagen de doña Silvia Pinal. Y es una pena que la imagen de doña Silvia Pinal se use para apagar fuegos que no tienen que apagar, que demuestre cada quien dice la verdad, ¿no? Exacto. Para eso están las leyes y para eso Sin involucrar a la señora, por supuesto. ¿Para qué le involucran a la señora? La señora ya hizo historia, ¿no? Sí. Ya hizo historia en el cine, en la televisión, ya es una gloria de este país. No nos la toquen. Ya no la toquen. No vaya a cerrar esta maravillosa trayectoria con más declaraciones desafortunadas. Yo creo que no, nada mancha la carrera que ha tenido doña Silvia. Que ya, o sea, yo lo que voy es que no la vayan a mandar a tour de medios, donde cada vez las cosas se vayan pintando peor.
porque eso puede suceder. O sea, una persona que no está totalmente consciente del aquí y el ahora puede cometer muchos errores al declarar. Pero pues, es que ¿con quién la pueden mandar? Mira, no la van a mandar con Gustavo porque fue el que inició todo. La pueden mandar con Pepillo. La pueden mandar con la Chapoy, ¿no? Ah, claro. Claro, con la Chapoy. Ay, sí. Uh-huh. Yo creo que la Chapoy está en primera fila. Yo supongo que había una larga fila de gente levantando la mano. Quiero la entrevista. Deciden darse la mara, ¿no? Pero sí hay una fila ahí. Ahí debe estar Pati Chapoy. Lo que me extraña es que si Alejandra tiene contrato con TV Azteca, pues primero le dio la entrevista a la Adela, ¿no? Adela Micha. Y ahora la señora Espinal se la está dando al Televisa, ¿no? Pues bueno, pues su casa finalmente. Uh-huh. Sí, ella dice que siempre será su casa Televisa. Confirmó no tener la exclusividad vitalicia porque se la arrebataron, así lo dio a conocer. Yo siento mucha pena por una entrevista que yo veía a Mara Patricia bastante conflictuada. Uh-huh. O sea, porque aparte las respuestas de doña Silvia son muy cortitas, son muy ambiguas, son muy cortas, son muy repetitivas. Y yo veía a Mara como de, ¿cómo va a lograr sacarle más? Evidentemente Mara iba por esta declaración. Claro. Evidentemente, pero no podía empezar desde ahí. Ahora, yo también digo, ya basta de entrevistas de semblanza de doña Silvia, porque vamos a ser claros, producer. Yo ahorita me acuerdo perfecto de mi niñez, pero a ver, una señora de 80, 90 años, le vas a volver a preguntar a su niñez, evidentemente te va a dar una respuesta muy pequeña o hasta con errores, porque pues ya es muy grande. Es que el paro, o sea, el pretexto era ahí hablar de semblanza y ya después llegar al tema Frida, ¿no? Pero lo importante era el tema Frida, pues es lo que está en el momento. Pero exacto. Aparte, a Silvia Pinal, ¿cuántas entrevistas de su vida no hay aquí en YouTube? Muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Y siempre cuenta, pues lo mismo, porque así fue su vida. Ni modo que la cambie, ¿no? Y la bioserie, pues está ahí está la bioserie. Y está el libro. ¿Quieres saber la vida de doña Silvia? Pues yo digo, mejor vete al grano. No te va a decir ¿no? No te va a decirlo con. O sea, no. Pues que se casó con fulano, que Rivera le hizo un cuadro, que trabajó con Pedro Infante. O sea, siempre va a decir lo mismo porque es lo que vivió. Uh-huh. ¿Para qué volver a lo mismo, no? Sí, una entrevista fallida en muchos sentidos, no por Mara. Yo sí quisiera dejarlo claro. O sea, Mara me parece que pues está intentando hacer y conseguir la declaración que todos querían, porque solo habíamos leído un comunicado. Pero lo que aquí pasó fue el que el comunicado no tiene nada que ver con la declaración de boca de doña Silvia, ¿no? Uh-huh. Nada que ver. Exacto. Cero empatía. Cero. O sea, ya ves que el comunicado decía: quiero verte, Frida, para abrazarte, para que no sé qué. Pues ahí nos dejó claro que la considera una mentirosa y que no la quiere abrazar y que no la quiere ver. Le preguntaba: ¿ves a Frida? Y dice: no, Frida siempre ha sido muy libre y no la veo. Entonces, el comunicado, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo dictó? ¿Qué dicen los baranduleros? Dice Doris Vega: hola, Doris, ¿cómo estás? Alma D dice: Alex, si dudes que la señora ya no está bien mentalmente, entonces, ¿por qué juzgar sus declaraciones? No, sí, pues es que está la duda, ¿no? Porque, ajá. O sea, si lo está diciendo de manera consciente, pues sí, qué decepción. Pero si la están manipulando, como dije hace rato, pues qué decepción para los que la están manipulando, ¿no? Qué mal. Claro, aparte, a ver, la declaración está ahí, ¿no? Y ya va a quedar para siempre. Exacto. O sea, tú el día que revises... Y el daño a Frida, si es que le, claro, le va a afectar, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va a tomar Frida? Ya veremos en los próximos días cuando hable. Porque Frida en la entrevista con Gustavo Adolfo lo da a entender de que su abuela ya dice como que vive en un mundo alterno. Uh-huh. Eso lo dio ahí. Pues nomás falta que lo diga con pelos y señales, ¿no? Pues es que te digo que esto ha sido como un secreto a voces, pero se sabe, o sea, por la gente de los medios lo sabemos, que a doña Silvia, por ejemplo, le iba, cuando la van a entrevistar, pues se tienen que cerciorar que ya tomó un medicamento, uh-huh, que ya está bien, que está estable, que está, pero si la agarras fuera de base, puedes encontrar unas declaraciones muy impactantes, producir una totalmente desconocimiento del presente. Exacto. Dice Irene Coronado: si ya no está bien mentalmente, que no dé entrevistas mejor. Lo que pasa es que si está mal, pues no tiene el poder de decidir, ¿no? Y lo que pasa es que esta entrevista ellos consideran, creo yo, los que están ahí organizando, porque alguien tiene que moverla. Claro. Para empezar, la señora no se puede mover físicamente por sí sola. Ya utiliza una silla de ruedas. Entonces, alguien la tuvo que trasladar. Le tuvieron que decir de qué iba la entrevista, que seguramente le iban a preguntar. Mismo que no le iban a preparar. Entonces, es que a alguien sí le sirve que Silvia Pinal hable, ¿no? Uh-huh. Y que hable como ellos quieren que hable.
Mira, el gorila soviético dice: buenas tardes, producer y Alejandro. ¿Podrían felicitar a mi mamá Mayola? ¿Cómo no? Es lo más importante en la vida de sus hijos. Muchas ¡ah, qué bonito! Por la que me mejore, dice el gorila. Pues muchas felicidades a la señora Mayola. Sí, bonito este mensaje, día. Bonito día. Qué padre que sus hijos sean lo más importante. Eso está maravilloso. Ahora tenemos más historias muy impactantes. Hay una actriz que fue agredida este fin de semana. La historia completa la tenemos en la segunda hora. También hablaremos de Eduardo Yáñez, que gana una batalla. Lucía Méndez confiesa haber estado con hombres prohibidos. Todo eso en la segunda hora. Se las dejamos en la descripción. Ahí ya está el link preparado para el video que arrancamos en cuestión de segundos. Nos vemos en la segunda hora, producer. Vámonos. Vámonos.